Ya vemos fenómeno de ambiente, si antes comentábamos ambientazo que había en la carrera popular, la sexta edición de la carrera popular, Concello de Friol, las categorías inferiores, qué menos que resaltar o extraordinario ambientazo que había en la prueba absoluta, récord total absoluto de estas seis ediciones de participación, más de 300 inscritos en esta prueba, y vemos cómo están encaixonados estos 300 atletas, la saída, piques de dar o pistoletazo de saída, los 5.000 metros exactos, los 5 kilómetros exactos de esta prueba tradicional, xa do calendario atlético galego, que desde la primera edición no varió ni un ápice en su percorrido. Y ahora veremos la salida, ahí hacemos salida ralentizada, para que se pueda ver con claridad y nitidez la colocación de todos los que, de todo y cada uno de los que tomaban parte en esta sexta edición de la carrera popular, Concello de Friol, como siempre una salida espectacular, con esta imagen fija de todos los deportistas que afrontaban con ilusión, con ganas, con valentía, los 5.000 metros del trazado friolés. Como es esta edición que estuvo acompañada con una muy buena temperatura para la práctica deportiva, igual que vimos en las carreras inferiores, en las categorías inferiores, como veremos las imágenes a partir de ahora, las distintas cámaras, los distintos puntos de paso, un nutrido público también apoyando, viendo esta edición, sin duda, que pasará a la historia como la más numerosa hasta ahora, con muchas caras conocidas, de deportistas ya veteranos, gente que desde la primera edición ven apoyando esta carrera. Atletas veteranos, en estas lides, vemos ese grupo numerosísimo, camiseta lila de mujer en forma, que desplazó a casi 25 atletas a Friol, un grupo de mujer en forma, casi engloba 100 participantes en su club, que también está trabajar en el deporte femenino. Ahí vemos esa recta, esa longa recta, esa serpiente, como en términos ciclistas, esa serpiente multicolor, que dan esa imagen tan bonita, tan hermosa de todos los atletas. Y ahí vemos a cámara situada en la plaza, muy cerca del punto kilométrico, del punto 4, donde Gustavo Platas pues ya estaba ofreciendo un monólogo, atleta que el año pasado lograba segunda posición, este año se reencontraría con victoria. Seis ediciones, seis ganadores distintos, ningún ganador repetido unos seis años, un dato sin duda muy curioso, no es habitual que en las seis ediciones todos fueran distintos, en comparativa con otras carreras populares, que sí es habitual, más habitual que se repita ganador no, en las sus ediciones. A veces en la séptima edición pues seguimos teniendo un histórico, un nombre nuevo, o por contrario se repite. Vamos, Cris. Ganadores como que la talla que tuvieron, como Carlos Villamor, Juan Penalguín, que fue ganador de la primera edición, Oscar Buján, Nico Arrojo, Hamburguín, que fueron ganadores, no, que escribieron su nombre en el histórico de esta prueba. Y ahí vemos ya ritmo ágil, grácil de Gustavo Platas, esa costa que daba que da lugar allá, o paso por la contrameta, y este grupo donde se engloba Diego Trigo, nuestro representante, Juan Luis Méndez, o atleta de Lorenzá, otros representantes en los distintos grupos. Ahí vemos al joven Miguel Ángel Sánchez, o atleta en ida de juvenil, que sería o tercero clasificado en la categoría juvenil. Antes víamos o paso dos seus dos compañeros, Cristian Santos e Marcos Buján. E aí temos a ganadora, ela sí repetiría triunfo, María Hurtado, repetiría a victoria do ano pasado, a María que viña de competir o día anterior no Campeonato Gallego de Clús, na prova dos 400 metros lisos, a prova na que sufriu moito, non
Lobo Zondista no se maneja con la misma solvencia en distancias cortas. Ahí vemos esa dupla, esa batalla por la segunda posición, donde estuvo inmersa de cheo a nosa nena Noelia Sánchez con a veterana Ana Buin, que está en un grandísimo estado de forma, en una tempada fantástica, Ana, que lograría la segunda posición. También ahí veíamos pasar un excelente nivel que hubo en la carrera femenina. Veíamos a Noelia Laje con Karina Pasarín, con Ana Margaride, veíamos a Marta Balín, María Carballido, como no, una vez más, resaltar esas excelencias das nosas nenas que están haciendo también una temporada fantástica. Y veíamos a María, que ven, viña de competir en el Campeonato de España de pista cubierta, a prueba de los 800 metros lisos, con una excelente marca de 2.19. Y vemos imágenes, más imágenes de atletas acercándose a ese punto kilométrico 4, después de una recta muy dura, que vaya de 2 o 3, que deja, sin duda, las pernas tensionadas casi cara al último tramo de la prueba. Ahí vemos a Marcos Laje pasar, y el saltador Alejandro Fernández, su campeón galego de salto de altura, también se aventuraba. También Andrea Fariñas, otra nena con una gran proyección, que falla su paso por el kilómetro, cercano al kilómetro 4, estos atletas del club de Taekwondo Sanjiao. Vanessa Blanco, la marchadora, que también hizo una muy buena carrera. Esas cinco nenas que conforman un equipo femenino que sería el ganador en la categoría por equipos. Nenas todas de edad juvenil y cadete, que sin duda son una de las bazas del futuro. A seguir muy en cuenta, a seguir la carrera deportiva de estas nenas, que decíamos, se encuentran entre las mejores de España, muchas de ellas en las dos disciplinas. Ahí vemos esa batalla dura, dura, que fue por la segunda posición entre dos compañeros de entreno, que además entrenan con Gustavo Platas, Javier Neira, Pepe Ángel Sánchez. Fantástico temporada de estos dos atletas. Javier Neira, sin duda, revelación do ano, ganando carreras de Puerto Mar, como de Puerto Marín, quedando segunda en Quiroga. Está atravesando un gran momento de forma. Y sin embargo, en ese sprint perdería segunda posición de un atleta fluvial, Pepe Ángel Sánchez, que después de estar un par de años apartado de las carreras populares, vuelve otra vez a brillar con luz propia, a mostrar un grandísimo estado de forma. Ahí vemos ahora sí un ritmo fuerte de María Hurtado. Estaría un crono alrededor de 19 minutos. Vemos un paso ahí de rollo de vermello, Rubén García, jefe responsable de las escuelas deportivas de Lorenzá, que también presentó aquí un nutrido grupo de atletas, cuyas nenas, un apartado femenino, lograban a tercera posición. Y ahí vemos los ganadores: Gustavo Platas, Adrián Castro, entrando también en el top 10, un clásico entrando ahora, Higinio Rodríguez, un auténtico rockero, Javier Veiga, que figuraban entre las 10 primeras posiciones, estaban en el top 10 de carrera. Atletas, decíamos, Ginio Rodríguez, un atleta muy experimentado. Y ahí vemos a Cristian Santos en esa costa que da acceso a meta. Cristian, que sería el primer atleta de Friol en hacer su entrada en meta. Lo veremos ahora con un crono inferior a los 18 minutos. Jesús Rivas, Roberto Vale. Vemos de nuevo entrada de Javier, de José García. Ahí vemos los últimos metros de Marcos Burgo, al lado de David Veiga. Curioso esa imagen de dos, podemos decir, ex marchadores. Marcos, que de momento deixó abandonada, apartada a marcha atlética. David Veiga, todo un campeón de España juvenil de marcha, que también por motivos laborales apartó a marcha. Se dedica ahora a las carreras de longo alento. Igual, falando a marcha, ahí vemos a Miguel Ángel Sánchez, atleta de Castro Verde, Saúl Valcárcel, un clásico en la carrera de Friol, no puede faltar. Saúl, otro atleta muy experimentado, un auténtico sufridor las pruebas, las carreras populares. Vamos a entrar en meta de José Barreiro, también los primeros puestos, en torno a 3.30 por kilómetro. Un atleta de Berchel. Entrada en el crono inferior a los 18 minutos del primer representante del club,
tamén o primeiro atleta de Friol, Cristian Santos, un atleta en idade juvenil, está usando un bon nivel de forma, igual que Jesús Rivas, Gerardo Raposo, atleta de Lucus, atleta que dende a primeira edición apoia un incondicional a carreira de Friol, que como sempre, en un grandísimo momento de forma, atletas que saben moi ben regular o seu estado de forma en toda a tempada. Marcos Burgo facendo a súa entrada na liña de meta, igual que David Veiga, atletas de Villalba, José Manuel Rivas, representante da Escola Atlética Lucense, Luis Méndez, e vemos a Diego Trigo e detrás, máis ni menos que un grande do atletismo, Javier Toro, que viña de ser subcampeón de Europa Máster, Noel Villarrábide, o atleta cadete que tamén estaría batallando polas primeiras posicións do seu grupo de idade. E esa batalla entre Ana Buina e Noelia Sánchez, que se decantaría do lado da máis experimentada. Ana Buín, un gran momento de forma, Noelia tamén un gran carreirón, e igual que Nerea, auténtica guerrera deste deporte. Logra aí unha magnífica cuarta posición, e aí vemos a Karina Pasarín, e máis ni menos, seis días antes estaba o lunes, nese lunes tradicional do Maratón de Boston, competindo en Boston, con temperaturas por debaixo de 0 grados, un día absolutamente infernal, e iso non foi óbice para Karina, tamén para Javo Orejas, os que estuveron en Boston, non faltar a carreira de Friol, non asiduos a esta prova. Agradecemos ese esforzo titánico, porque despois dunha prova tan tensionada como é o maratón, estiveron seis días despois competindo a ritmos totalmente distintos. Veremos a chegada a liña de meta de Ana Buín, con apenas par de segundos de por detrás da xovencísima Noelia Sánchez. Rito de esforzo de Noelia, un atleta xovencísima, igual que Nerea, que son a punta de lanza do equipo femenino. Aí a entrada de Karina, esforzo tremendo, e outra atleta que lograba o segundo posición ano pasado, unha clásica atleta da Pontenova, Ana González Margaride, que este ano lograba a quinta posición, atleta que viña de vencer, viña de lograr a segunda posición enchantada. E aí temos a Nemesio Gutiérrez, correndo con máis de 60 anos por debaixo dos 4, chegada de María Carballido, fantástica María tamén, o mismo que Marta Balín, esta atleta veterana, que tamén fai a súa entrada na liña de meta, en torno aos 20 minutos, esforzo, temperatura elevada para todos eles, fixeron, todos competiron aquí unha gran carreira. E vemos a Teresa Corral, outra clasiquísima desde a primeira edición. Aí víamos detrás a Manuel Lodeiro, o atleta de Friol enrolado no Abrente Lugo, que tamén completaba os últimos metros, e carreira enorme. Aí o vemos de Marcos Laje sobre os 21 minutos, un dos patrocinadores do club, que tamén facía unha gran carreira. Igual aí o vemos, un superclásico, José Luis Moerodio, Choliño, atleta que viña correndo de Lugo, como é habitual, Friol, que estaba a cubrir tamén os últimos metros de competición. En torno aos 21 minutos será a entrada en meta, e aí vemos que Teresa Corral, a veterana, está tamén nun gran estado de forma. Andrea Fariñas, vamos Andrea, va cubrindo os últimos metros, o mismo, aí vemos que Vanessa Blanco, en torno aos 22.30, o crono destas xoves deportistas, que serían as que cerrarían o equipo femenino, e que elevarían o triunfo por equipos no apartado femenino deste fantástico grupo deportistas. Aí vemos a José Ángel tamén, o atleta de Friol, José Ángel Vázquez, cubrindo os últimos 700 metros. Entrada en meta de Marcos Laje, Luis Merodio, Carol Abón, outra atleta que tamén figuraba no top 10 da categoría femenina. A atleta de Bexel, tamén outra habitual aquí na carreira de Friol, Alejandro Fernández Rebolo,
que lograba también durante los primeros puestos de la categoría sub-16, cuando Colón marcaba 22 minutos de competición. Santi Cabado, otro habitual aquí en Friol, con esa camiseta de USC, para a su entrada, la línea de meta, ahora piques breves, tenemos entradas nuestras nenas, de Andrea Fariñas, Vanessa Blanco, cubre en los últimos metros, vemos Andrea, haciendo la entrada, también la línea de meta, Vanessa Blanco cubriendo los últimos metros, Álvaro Castedo, debutando en la prueba, haciendo un buen crono, ahí vemos a los deportistas de Lourenzá, xoves atletas de Lourenzá, que entrando también de xeito conxunta, crono alrededor de los 23 metros, los 23 minutos, nunha prueba, a sexta edición de la carrera popular de Friol, que fue todo un éxito, una prueba que además este año por primera vez se ubicó en el mes de abril, sirve como preámbulo a otro de los grandes eventos del año que va a ter Friol. Será no mes de mayo, a segunda edición do Friulio. Todo un éxito el año pasado, esta edición. Acá está a frente de la misma Asociación Cultural Castronela. Tan bien, tanto está trabajando a prol, no solo de ese rolo cultural de Friol, sino también de trabajo comunitario. Aquí en esta hermosa localidad de Friol. Vemos a todos estos participantes que están cubriendo los últimos metros. No solo se ve habitual en las carreras populares, todos, absolutamente todos, independientemente se fa la carrera en 16 minutos o en 37, 38 minutos, todos con el mismo nivel de esfuerzo. Este, una de las cosas buenas de este deporte, que todos pueden sentirse ganadores si hay una mejoría con respecto a sus marcas. Ahí vemos a Ana Belén Varela debutando en la prueba, ni más ni menos que por debajo de los 25 minutos. Fantástico el rendimiento de Ana Belén. A su primera edición lograba correr por debajo de los 5 minutos o kilómetro. Vimos también la entrada de José Ángel Vázquez, otros atletas de Friol, dando crono, se va ya a los 25 minutos de competición. Nada, también veremos la entrada de Rafael Villarrávide, crono un poco superior a 25 minutos, que también quería sentirse partícipe, ser protagonista en su localidad de aquí en Friol. Cada vez más atletas, ahí vemos a Rafa cubriendo los últimos metros, cada vez más atletas de Friol que se animan a competir. Es una gran noticia, sin duda, para un concello preocupado por los hábitos de vida saludable de su población, que está a ter tanto, cada vez más, tanta participación en las distintas actividades que se fan desde, no solo del concello, sino también desde el centro educativo, como Andaina, carrera popular, otras carreras populares que se celebran o longo la geografía galega. En breve veremos la entrada en meta, también completando la atleta Estela Villarrávide, que veo también de Madrid, ni más ni menos en exclusiva para disputar esa prueba, que fichó a prueba conjunta con Juan Carlos Varela. Estos dos atletas de Friol que hacían, digamos, a prueba conjunta de Bucal, damos por rematada una nueva edición para Vano, mucho más que yo. My surprise.
eyes, you started walking my way. So very cool, no hesitation. I knew right then the story I would have to tell. I'm afraid to love again, 'cause of what I've been through. But your patience, boy, and perfect touch got me focused on you. And the possibilities got you here with me. I was broken once, yes, that's true. But now I'm rocking to a new groove. And the possibilities got you here with me. I'm ready to see where this will lead. Just take my hand, now it's you and me. Blanking me from the code.
Inspire me with stories that's yet to be told. Give me something I can hold on to, cause the view from here, see it ain't what it used to be. Got me doing things I don't usually do. In the name of love, the closer we got, see the more that we lost touch. Test of time, show me what it's made of. It's like you brought some but forgot the rest. And that's the hard part for me to digest. I know this love thing is a process. And while relations with your father, they wasn't the best. I can't.